la calle Pacao. Esta es la única de la parroquia. Nuestra Señora Patrona. Nosotros trabajamos y es una parroquia. Tenemos bajado del mototaxi, ahora nos encontramos ya en el mercado. Este es el mercado grande de Belén. Acá vamos a intentar a través de vender para poder ¿cómo no va? Este es el mercado. Este es el mercado, el único mercado grande. Por acá está la Ramírez. El resultado. Este es el mercadito. Estos son las sesiones. Tijeras peluqueras, lima para uñas. Esta es la guava o pacay, es el carne. La corta uñas. Estos son carne. Lima para uñas, sol. Tijeras peluqueras. Como digo, ya nos encontramos en la. Esta es la parte alta del distrito. Y todavía es como que bajar para abajo o ver a los robots. Este es el carne. Ya, este lugar lo llaman pasaje Paquito. Este es todo mi este es el lugar. El clima bueno, el clima es cálido y a todos el la fiesta de San Juan que celebra y como es, y llegamos a la entonces esta es la avenida Pacao, esta es la Pacao. Si nosotros nos vamos para allá está la zona baja y esta, como llamamos ahí, bueno, acá lo dicen el gallinazo, en su país lo llamarán como. Acá abunda mucho. Esto bajamos de ahí se va a meter el panorámico para poder ver que se va a poder divisar el distrito en la zona baja de Belén.
Estos, por ejemplo, son cigarrillos. Este cigarrillo no se ve, pero acá es lo clásico que siempre se ve. Acá el mercado siempre es este. El Golden Mirage. Siempre los productos vienen de. Como es casi frontera con Colombia, por ejemplo. Las ventas. Las ventas son al aire libre acá. Y estamos a unos pasitos para llegar a la vista panorámica. Como una altura, pero es baja, es pampa ya. Y nos vamos. Ahí, y ahí vamos a hacer una toma. Ya, seguimos. Acá puedes encontrar este refresco de avena, chicha morada, maracuyá, por acá nosotros vamos a comprar un plastiquito y vamos a poner a vender para ver cómo es la venta. Acá vamos a probar y ya que existe la vista. Pero cuando estamos libres vamos a andar porque vamos a ir en peques por ahí. Ese es el lago, ese es el Belén bajo y nosotros estamos en el alto. Ya queridos amigos, hasta aquí fue en otro video. Esperamos, nos salvamos de Iquitos, nos encontramos en Iquitos y Iquitos sí los invita, sí. Es muy bueno y Dios me lo bendiga, comparte opiniones igual. Saludamos, chao, cuídense.